Mamá. ¿Te sorprende verme aquí? Muchas gracias por venir. Hasta luego. ¿Soy? No. No, Diego, ¿sabes qué? Este es un momento muy delicado para mí. Por favor, te agradecería que lo respetaras y me dejaras tranquilo. Sí, Sol, solo quiero decirte que... Diego, date cuenta, este no es el lugar más adecuado. Sol, solo vengo a pedirte... A suplicarte que por favor no me guardes rencor. Vengo a ofrecerte mi amistad, Sol. En este momento lo único que me interesa es que tú me perdones. Yo sé que la cagué ya desde la idea de hacer ese programa y todo lo que he hecho por ocupar el lugar de Martín. Pero de verdad estoy muy arrepentido. Sobre todo por todo el daño que te he hecho a ti. No sabía que tú... ¿Que me escapé de la clínica? O mejor dicho, que mis amigos me rescataron. ¿Te das cuenta, mamá? Gente que no forma parte de mi familia se organizó y me rescató. Me da vergüenza que la gente se entere de la mugre de madre que tengo. Tommy, por favor, no digas eso. Te estuvieron llamando toda la noche de la clínica y tú no contestaste. ¿Y si te hubieran estado llamando para avisarte que me suicidé? Eso demuestra que yo nunca fui ni seré algo que importa en tu vida. No, Tomás. Nunca he dejado de preocuparme por ti, por tu salud, por todo. Anoche no contesté el teléfono simplemente porque, bueno, tuvimos un problema muy grave y como siempre... La que tiene que resolver todo, prácticamente sola, soy yo. Mira, yo no vine para escucharte. Yo solo quiero saber dónde está Martín. Lo he estado llamando y no contesta. ¿Qué pasó? ¿Lo escondiste de nuevo? Yo no sé nada de Martín, tesoro. ¿Y de Gonzalo? ¿Qué Gonzalo? Mira, mamá, si tú no me quieres dar información ni de Martín ni de Gonzalo, no te preocupes, porque yo lo voy a averiguar. Pero no me trates como si fuera un imbécil. En esa clínica psiquiátrica me drogaron, me mantuvieron sedado, incluso hasta me amarraron. Pero nunca nadie logró que me olvidara de todos los detalles de las verdades que descubrí. Y que ahora me voy a encargar de hacerlas públicas. No, Tomás. Tú no puedes contar nada de lo que sabes. ¿Te imaginas qué pasaría conmigo si alguien se llega a enterar que hay dos Martín Pell? Te irías a la cárcel. Perderías tu plata, tu canal, tu credibilidad. Pero me parece un castigo demasiado suave para todo el daño que le has hecho a Martín y a su hermano, y también a mí. Tommy, escúchame bien. Yo todo lo que he hecho en mi vida, todo, absolutamente todo, siempre, lo he hecho por ti, mi amor. No quiero volver a verte ni saber de ti. No te voy a perdonar nunca. ¿Me escuchaste? Nunca. Que Martín tenga un hermano gemelo, que Franca lo haya contratado para reemplazar a Martín. Martín en coma y nosotros sin darnos cuenta. Y ahora no puedo creer que Franca me haya ofrecido a mí reemplazarlo. No entiendo qué hay en la cabeza de esa mujer. Nada.
como toda la verdad está a punto de saberse, tiene que deshacerse de Martín y poner en el noticiero a alguien que lo reemplace y de su confianza. No. Más bien necesita a alguien a quien pueda manipular. ¿Y quién más manejable que yo? Si apenas me lo ofreció, me puse a saltar en una pata. Parecía cabro chico. Pero, bueno, yo sé que nunca debería aceptar reemplazar a Martín. Si lo hice, fue ambicioso. Por eso el tiro me salió por la culata. Ahora Núñez me robó el programa y lo más probable es que haya puesto un par de frases que aclaren que yo también formé parte de esa mentira. Bueno, Diego, mira, todos fuimos parte de la farsa del matrimonio Pérez. Pero también a todos nos engañaron. Franca nos mintió a todos nosotros. Sol, de verdad, si yo hubiera sabido las atrocidades que estaba haciendo Franca, te juro que habría actuado de otra manera. Por eso estoy aquí. Yo sé que te hice mucho daño y que mi ambición me hizo cometer muchos errores. Pero estoy arrepentido. Y lo único que necesito para estar tranquilo es que tú me perdones. Solo estoy dispuesto a todo. Dime, ¿qué tengo que hacer para que tú me perdones? ¿Dónde se habrán metido el Wenzel con el Frankio? Ojalá que no estén metido en un calabozo o en un manicomio como el pobre Tomio. Mami Chow, por favor, no salgan la bola y no se acrimine con los dos cabros. Hermanito Redolé, cuídense, cuídense. No puede hacer ni una cuestión, nada, nada, por evitar que se los llevaran, no sirvo para ni una cuestión. ¿A qué me gano esa plata? Para que no les pase nada, Diosito, por favor. Para que sean ellos. ¿Aló? Sí, soy Sergio González. Sí, soy amigo Gonzalo Redolé, ¿qué pasa? ¿Qué? Diego Planes, ¿por qué no contesta tu celular? Voy manejando, sorry. Además, no estoy de ánimo para que me sigan achacando mis errores. Sé que no debí haber hecho jamás ese puto programa, ni mucho menos entregárselo a la niña. Tranquilo, Diego. La vida siempre nos da una segunda oportunidad. Franca, de verdad no necesito que me consuelen. Sé que lo que hice estuvo mal y estoy absolutamente resignado a olvidarme que alguna vez tuve una carrera en televisión, ¿ok? No te eches a morir, Diego. Estás hablando con tu hada madrina y yo te aseguro que vas a volver a ser el periodista estrella de TV News. ¿De qué estás hablando, Franca? Te tengo una misión. Una misión muy importante. La más importante de tu carrera. Y yo te prometo que si me ayudas, vas a ser el hombre más importante de la televisión chilena. Guido, enderezate, por favor. No hay forma de... Exacto, ahí, la cabeza derecha. Sube, Ricardo, sube. Más aire a tu derecha. Ay, no tienes idea que todo tenga que hacerlo yo. Pero si no soy camarógrafo, pues. Mira, consíguete un doble, yo no estoy para esto. Trae tu técnico, ¿ya? No voy a llamar a ningún técnico porque no quiero que nadie sepa lo que va a pasar aquí. Quiero que sea una primicia absoluta. ¿Me pueden explicar qué es lo que están haciendo? No te lo imaginas. ¿Ah, no te parece esto conocido? ¿Ah? Cámaras, focos, monitores. ¡Ah! Estamos preparando el escenario para tu humillación final. Si esto no les parece suficiente humillación, tranquilo. ¿Qué mierda me van a hacer? Tranquilo, tranquilo, no te agotes tanto. ¿Quieres saber lo que vamos a hacer? Vamos a concederte el honor de ser entrevistado por la nueva estrella de TV News, Diego Planes. ¿Diego? Exactamente, Martín, como lo escuchas. Diego Planes va a ser tu reemplazante de aquí en adelante. Y para su primera entrevista exclusiva en directo que va a romper el rating del país, va a entrevistar a Martín Pels hablando de la muerte de su queridísimo y adorado hermano. Diego no sería capaz de prestarse para algo así. ¿Te olvidó que Diego Planes vive y pena por reemplazarte? No lo pienso dos veces. Todos sabemos que Diego Planes es el periodista más incisivo de la televisión chilena. Yo que tú me estaría mirando. Ay, qué ordinario. Porque cuando Diego Planes empiece su interrogatorio, no va a tener compasión ni piedad. Dime, Martín, ¿qué vas a hacer cuando Diego te empiece a acorralar con sus preguntas? ¿Qué le vas a contestar cuando te haga preguntas tan agudas como... ¿Qué sentiste cuando mataste
tu hermano. No, amiga, ¿cómo se te ocurre que te vaya a venir para acá si yo estoy súper bien? No, tú tenés que quedarte con tu Carlos cuidándote, cuidando a tu agüita. Sí, sí, vine un rato a descansar, comer algo y después vuelvo a la capilla. Pucha, sí, po. Con harta pena. ¿Sabes qué? Lo bueno fue que justo este último tiempo me pude acercar harto a mi papá y hablamos todas las cosas que no habíamos hablado nunca. Qué heavy. Uno siempre se da cuenta tarde de los errores que ha cometido. Ay, Dani, te tengo que cortar, es que me están tocando el timbre. Pucha, amiga, no perdamos el contacto, te echo tanto de menos. Cuídate mucho ya. Un beso, chao. ¡Porcita, porcita! ¡Apúrate! ¡Encontré al puente! ¡Tranquilo, Martín! ¡Tranquilo! Lo mejor es que confieses. Porque si tú quieres volver a televisión o incluso abrir un canal de televisión en la cárcel, lo mejor es que confieses, diga la verdad y pidas perdón. Yo no voy a decir ni una sola palabra. Su programa va a ser un fracaso. Aunque no hable, aunque no digas ni una sola palabra, tu crimen va a quedar confesado. Tú sabes, en la sala de edición se pueden hacer maravillas. Tranquilo, 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 por favor. Trata de que tu última aparición en televisión sea un poquito más digna. Y aprendan las cámaras y las luces. Vamos a grabar. Vamos, Diego Plano, tienes que aprovechar. Esta puede ser tu última oportunidad. Si haces esto bien, todas las cagadas que te han mandado hasta ahora pueden quedar en el pasado. Vamos, Diego, Diego, juégatela. No puedes arrugar ahora. Todos, todos te van a estar mirando. ¡Vamos, Diego, vamos! Eso, Juan. Eso, prendele velita a ese tape, porque ese tape nos va a llevar a la victoria, Juan. ¿Dónde está y cuándo vamos a transmitir esto? Hoy día mismo, al mismo horario del noticiero central de TV News. ¿Vamos a combatir de igual a igual? No, Juan. De igual a igual, no. Va a ser como la pelea entre un acorazado y un velero. O sea, como el Huáscar y la Esmeralda, pero al revés. O sea, los buenos están en el Huáscar. Con este tape, Juan, los vamos a masacrar. Ponte la corbata y ten mucho cuidado con lo que hagas. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿No? Estamos bien. Perfecto. Así que tú también estabas metido en este jueguito, ¿eh? Siempre me tuviste envidia, Diego. ¿Crees que haciendo esto vas a ser mejor que yo? Diego es mejor que tú. Es leal y mucho más profesional, por eso está aquí. Y no tiene tiempo para contestar tus insultos. No hagas caso a este asesino. En 2 horas más va a estar en la cárcel. Bueno, parece que estamos todos listos. Por favor, Ricardo, guido tu cámara. Yo me voy a instalar en primera fila para no perderme este momento histórico. La humillación total de Martín Peltz. Siéntate. Franca, siento desilusionarte. Pero aquí la única humillada vas a ser tú. ¿De qué estás hablando? De que me cansé. Me cansé de que me manipules, de que me uses. No estoy dispuesto a ser parte de una más de tus mentiras. Te voy a desenmascarar, Franca Andrade. Sol, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No te lo imaginas? Diego me lo contó todo. Vengo a dar mi testimonio. No voy a permitir que acuses a Martín de un crimen que no cometió. ¡Ah! ¡Esto es una traición! Lo que tú estás haciendo es una mentira. ¿Mentira o no? Tu testimonio no va a servir absolutamente de nada. Ten mucho cuidado con lo que hagas, porque Martín mató a Gonzalo y te podemos acusar como cómplice de su homicidio. ¿También me vas a acusar de eso, amiguito? ¿Tú más? Serías capaz de acusarme como cómplice de asesinato. Porque yo el destino de Martín lo quiero compartir como sea. Tomás, hijo. Yo ya no soy su hijo.
señora. ¿Pero qué se creen, tropa de imbéciles? ¿Que me van a asustar? ¿Que me van a intimidar? ¿Que me van a hacer una encerrona a mí, a Franca Andrade? Por favor, qué ingenuos. Es demasiado tarde. Gonzalo está muerto y yo tengo todas las pruebas para inculpar a Martín. No pueden hacer absolutamente nada. No, Franca. Usted está muy equivocada. Y ahora prepárese porque le voy a contar a todo Chile lo que me hizo a mí y a mi hermano. Tú no deberías estar. ¿Muerto? No, Franca, no estoy muerto. Vine a decirle que este jueguito se acabó. Esto debimos haberlo hecho hace mucho tiempo. Hablemos como gente civilizada. Podríamos entrar en una negociación rápida y si todos estamos de acuerdo, podríamos darle una gran indemnización a Gonzalo. Incluso podríamos tirarle una demanda a Núñez. No, Ricardo, no vamos a hacer eso. ¿Y qué vamos a hacer entonces? A ver, tú eres abogado, ¿no es cierto? Bueno, entonces sabrás perfectamente que nosotros como testigos podemos demandarlos por secuestro, por suplantación de identidad forzada, por extorsión. ¿Extorsión? No me hagas reír. Yo salvé a tu padre de la cárcel y ahí lo voy a mandar, si abres la boca. Mi papá está muerto, Franca. Vengo de enterrarlo. Tu reino se acabó, Franca, para siempre. Aquí nadie va a hablar. Y si alguien habla, lo mato. ¡Guido! Perdona que te cambie el libreto, ¿Dispara usted? ¿Disparo yo? ¿O no dispara ninguno de los dos? Queridos telespectadores, lo que ahora veremos es la historia de una caída. Una caída provocada por la ambición al dinero, al poder, a la fama. La historia de un secreto guardado bajo siete llaves que esconde una terrible mentira. Los dejo con la segunda parte y final de Los días perdidos de Martín Peltz. Buenas tardes. Muy buenas tardes, país. Este noticiero queremos empezarlo de una manera diferente. Queremos contarles algo que nos ha costado mucho asumir. ¿Pero qué está haciendo este imbécil? Dando manotazos de ahogado. Pero igual se lo van a comer los tiburones. Durante este último tiempo, por culpa de mis propios prejuicios y los de la sociedad que hemos construido, me he visto obligado a vivir un doloroso calvario. En este proceso, en el que Sol ha sido testigo, como amiga y confidente, le he hecho mucho daño a otras personas. Y a mí mismo, por no reconocer mi propia naturaleza. Pero al mismo tiempo me han sucedido cosas importantes. Entre esas cosas importantes está el haber encontrado a mi hermano gemelo, Gonzalo Redolés, quien hoy nos acompaña en este estudio. ¿Pero qué está haciendo este imbécil? ¿Qué van a poner a dos Martín Peltz en pantalla? Uno en la mañana y el otro en la tarde. Gracias a su honestidad
y a su nobleza, he podido conseguir el valor para hacer este acto de justicia con la verdad. Hoy quiero revelar ante todo un país mi gran secreto. Soy homosexual. ¿Pero qué está haciendo este imbécil? Don Esteban, el rating se nos está yendo a las pailas. Parece que la parrilla es flexible. ¡Se fue a la chuña! No es fácil para mí hacer esto frente a ustedes. Pero gracias a Sol y a su comprensión, al cariño de mi hermano y al amor incondicional de mi actual pareja, Tomás Aldunate, he podido conseguir la fuerza para hacerlo. ¿Cómo vamos con el rating? Estamos matando. La gente prefirió la confesión en vivo de Pez ante cualquier otro programa. ¿Ustedes creen que esto va a durar en el tiempo? O sea, esta pareja de los Pez no lo va a ver nunca más nadie. Bueno, entonces hay que buscar una parejita joven que quiera ser famosa y que sea fácil de manipular. Ahora. ¿Cómo te sientes? Uf, aliviada. Supongo que eso pasa cuando se dice la verdad. Aunque no sea toda la verdad. Bueno, estamos en la tele. Nunca se dice toda la verdad. Menos en las noticias. Menos en las noticias. Tienes razón. La verdad libera. ¿Y el amor? ¿Qué va a pasar con nosotros, Sol? Uf. No sé qué decirte, Gonzalo. Es que si nosotros estamos juntos, la prensa va a empezar a hablar. Es muy raro que yo haya estado con tu hermano gay y ahora me empareje contigo. Claro, van a pensar que soy una especie de premio de consuelo. Sí. El mejor premio de consuelo. Y como buen perdedor busqué en la cama. ¿En serio no te importa lo que piense la gente? El amor no resolvía. Me da lo mismo lo que piense la gente. Quererte tanto, fingir que todo está perfecto mientras duele. Parece final de teleserie. No, Tomás. Este es el verdadero final de la teleserie.